Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos al aire en su programa, el Late Show de los días miércoles, de 21 a 22 horas por www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión para Chile, América y el mundo. Y siguiendo con nuestra saga de historias para no dormir, que tanto éxito han tenido los dos últimos programas que hicimos, ¿cierto?, con nuestros invitados estrellas, que los voy a volver a presentar ya en esta nueva ocasión con nosotros, es porque justamente el público y la gente lo ha querido. Hacemos la tercera parte de Historias para no dormir, siempre con nuestros amigos, el doctor Misterio, Rodrigo Méndez. Hola Rodrigo, gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, gracias a ti, Mario, por esta invitación de estar compartiendo con todos los amigos en este programa, en tu Let's Show, los misterios o las historias para no dormir. Y tenemos hartas cosas que contar. Hola, hola a todos. Un fuerte abrazo. Bueno, y nuestro amigo el profesor Pícaro, con su disfraz, Domingo Ortiz. Hola amigo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Gracias por estar esta noche con nosotros. Una vez más, buenas noches. No, contentísimo. Mira, estoy más feliz que perro con tres colas. Es muy grato, pero lo primero, saludarte a ti, saludarte a ti también, Rodrigo. Saludar a esta mesa maravillosa que yo sé que se están sumando más contertulios y contertulias, y que esa es la idea. Que puedan sentirse también partícipes de todo esto. Aquí no es hacer un análisis científico, sino que más bien es contar experiencias, sensaciones, como se haría en el living, en el comedor o en el quincho de una Así es. casa. En consecuencia, súper feliz, saludo a todo el mundo y comencemos. Y comencemos, pues. Fíjate que me acordaba de una historia bien antigua, y no se las voy a comentar, pero no deja de ser tenebrosa, no deja de ser misteriosa y le infunde un poco de terror. Fíjate que hay una historia que se comenta de hace, creo que unos 10 años más o menos. No lo voy a situar en un lugar específico, porque esto puede haber ocurrido en cualquier lugar del mundo, pero lo importante es que una historia, amigos míos, en la cual participan tres o cuatro jóvenes estudiantes de comunicación audiovisual, ¿ya? Y están en la etapa de su práctica, tienen que presentarse, ¿no es cierto? Tienen que presentar un trabajo que sea importante, que sea llamativo, ¿no es cierto? Y entonces su profesor Díaz les dice, mire, ya va quedando poco tiempo, así es que tienen que presentar su trabajo. Entonces uno dice, mira, nosotros pensamos en hacer una historia en un museo. Mira, ya lamentablemente historias de museo ya tenemos varias, así que ustedes tienen que inventar otra cosa, tiene que ser algo muy original, algo distinto. Bueno, y uno de los chicos tenía una novia y le dice, oye, pero ¿por qué no hacemos una historia y grabamos en un hospital? Hay un hospital abandonado, un hospital psiquiátrico. Que está abandonado, pero y que tiene muchas historias, ¿por qué no vamos y tratamos de pedir el permiso y hacemos un reportaje, alguna cosa interesante? Ya, perfecto. Llegan y había un señor, un guardia, que era el único que vigilaba eso y le explican que tienen que hacer un trabajo para su carrera y tienen que presentar, obviamente, esta suerte de reportaje, ¿no es cierto? Grabar algunas cosas y quedar plasmado ahí en imágenes, ¿no es cierto? Porque se contaban muchas historias de los hospitales, particularmente de este hospital psiquiátrico. Pues bien, entonces le dice, mira, yo les voy a mostrar algunas dependencias acá, le dice, pero mañana es mi día libre, yo los voy a acompañar
para cuando ustedes lleguen, esto lo tienen que hacer de noche, porque de noche es mucho más interesante, es más entretenido, y de noche pasan cosas, digamos. Gracias. Incluso eso yo les voy a dejar algunas cosas acá, qué sé yo. Pues bien, llegan al día siguiente, la noche, 22 horas, se encuentran con el joven, este guardia, ¿no es cierto? Les dice, mire, acá yo les voy a dejar un colchón, un par de colchones, que, un café, que sé yo, si quieren algunas cosas acá. Tienen que tener linternas porque acá luz, ya no hay luz, está cortada la luz hace muchos años, entonces linternas, qué sé yo, y hacen su trabajo. Perfecto. Bueno, la cosa es que el tipo se va, quedan estos tres muchachos más la polola de este niño, y quedan ahí con todas las cámaras, ¿no es cierto?, micrófono y linterna, y empiezan a revisar, esto tenía como 5 pisos, ¿ah? Entonces empiezan a revisar y a grabar, qué sé yo, unas piezas, qué sé yo. Bueno, y van subiendo piso por piso, y la cosa es que de repente dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no descansamos un rato? No sé, siento una sensación de cansancio. Necesito dormir, dice uno. Sí, el otro dice, ¿sabes qué? Sí. ¿Por qué no dormimos una hora, un rato, y descansamos y nos despertamos y seguimos grabando esto? Ya, perfecto. La cosa es que pasa una hora, vuelven a retomar las actividades y llegan al último piso del hospital, donde normalmente habían camas ahí, ¿ya? Y ahí había un médico y habían unas diferentes piezas y había la misma foto del mismo médico que era como el jefe del servicio o el director, digamos, de la unidad, y estaban todas las piezas. Bueno, y se contaba la historia que este médico hacía muchos experimentos con pacientes. Hacía mucho electrochoc, ¿no es cierto? Hacían lobotomías. Imagínate. Pensaban, estimulaban el cerebro haciendo craniotomías, pinchaban, rompían el cráneo y estimulaban diferentes sectores o segmentos del cerebro. Hacían experimentos prácticamente. Entonces los pacientes, obviamente, muchos morían, por supuesto, otros se salvaban, qué sé yo, pero eran cosas como muy, 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 digamos, especiales, digamos, que le daban una suerte de terror. Bueno, y estaban en eso, en lo mejor, y la cosa es que dicen, bueno, parece que ya terminamos la grabación, y se desaparece uno. Uno de los muchachos dice, pero oye, ¿dónde está, no sé, pongámosle Juan? ¿Dónde está Juan? Chuta, no sé. Y empiezan a buscarlo, y todo oscuro, pues empiezan a buscarlo y no lo encuentran por ningún lado. Y ya se empezaron a asustar porque dice, ya pasaba el tiempo y no aparecía. ¿Sabes? Entonces uno dice, ¿por qué no revisamos las grabaciones? Porque ahí estábamos todos, y en algún momento tiene que aparecer él, y en qué momento desaparece. Revisan y hay un momento preciso en el cual él está con una de las linternas y se ve una imagen como con un destello que lo envuelve, ¿cierto? Lo envuelve y desaparece. Y esa fue la última vez que se vio a Juan. Entonces después dicen, pero oye, pero ¿qué vamos a hacer a todo esto? Amaneció al día siguiente, no sabían. Buscaron con luz natural, tampoco aparecía, fueron a la policía. Bueno, ellos obviamente quedaron detenidos por bajo sospecha de crimen o desaparición. Bueno, y la historia no se concluye, pero sí se sabe que hasta el día de hoy, que han pasado más de 10 años, Juan nunca más apareció. Esa es la historia que yo les tenía, muchachos, para comenzar estas historias para no dormir. Sí, interesante la historia, Domingo. Mario. Esto pasó, disculpe, ¿esto sucedió aquí cerca de los Santiago o un hospital de acá, muy cerca hacia la cordillera o no? No, esta historia es ajena. Esta historia es de afuera. Otro país. No lo voy a situar geográficamente porque esto puede haber pasado en cualquier lado, pero no, correcto. La historia es de afuera. Claro, interesante. Lo importante es que ese lugar no hay FONASA. Oye, no, pero, extraordinario. Sí, mira, vamos haciendo un pimponeo porque esa historia, yo sé que nuestro querido amigo
Rodrigo, en la segunda parte nos va a volar la cabeza y a todos los que le están viendo y escuchando con unas cosas maravillosas, porque va a dar una sorpresa muy, muy interesante. Así es que yo quisiera un poco invitarlos a ustedes y a todas, El nuevo ministro del terror. Claro, el ministro del terror. Entonces, el ministro del terror. Sí, no es malo. Sí, no es malo, exactamente. ¿Escuchan esta música? Sí, absolutamente, pues, absolutamente. ¿Quién se acuerda lo que pasamos a una cierta edad de Sombras Tenebrosas? Por favor, Willy Neto. Mira, no tengo linterna, pero inmediatamente nace hacer esto, por favor. O sea, ya, es casi un tema lento que hay que disfrutar. Sí, maravilloso. Dale, no, dale, maestro. Lo invito a ustedes y a toda nuestra... Don Palangana. Sí, claro, y don nuestros Palangana, Pelela, Basínica. Sí. Chonchón. Ojo, la palabra chonchón, que da un poquito, tiene que ver con un pajarito que vamos a hablar después. Sí. ¿Ok? Bien, yo los quiero invitar cortito, brevemente, a que nuestras amigas y amigos de esta mesa que. Estoy seguro que cada día va a ir creciendo más y no somos la mesa del T-Club, que quede claro. ¿Ya? Pero esa es la idea. Yo quiero invitarlos a que les pueda yo leer, narrar una pequeña historia que tiene que ver con un personaje que es mundial, pero que en Chile tiene una relevancia y una importancia extraordinaria y que un poco nos pasó en el programa anterior, el primero, cuando contamos la experiencia que vivimos con Rodrigo. En el sur de Chile, ¿ya? Fíjense que no deja de ser interesante lo que les voy a plantear. No hay personaje en el mundo que tenga un solo nombre. Y yo los quiero invitar a que escuchemos lo siguiente, lo voy a leer, porque entre el coágulo y mi amigo alemán acá al lado, es mejor leer. ¿Qué es el diablo? El primer detalle que yo quiero hacer como una pequeña observación, más allá de hacer un análisis, una pequeña observación. En todas las historias donde el diablo aparece, es un personaje delgado, alto y de negro entero. Pero curiosamente, desde la Biblia y las religiones hacia adelante, es rojo. ¿Ya? Un pequeño detalle que quiero dejar ahí, ¿ya? Que no es menor. Entonces, quiero invitarlos a que nuestras amigas y amigos que nos están viendo y escuchando puedan reconocer o a lo mejor enterarse de alguno de los nombres. Yo hice una pequeña selección. Este tipo tiene más chapa que un compadre clandestino, es decir, una cosa maravillosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nombres que se le conoce a este personaje, al diablo: el Mandinga, el Cola de Flecha, el Señor de las Tinieblas, el Discreto. Ese yo lo escuchaba cuando chico, pero no, nunca se difundió mucho. El Tío. No tiene que ver con colonia, en todo caso. El Cachudo, el Pate Cabra, el Coludo, Lucifer, Mefistófeles, Satanás, el Maestro, y etc. Dicho esto, quiero contarle una pequeña historia. Hay documentos, y deben haber documentos mucho más antiguos, pero yo voy a partir con un documento veraz. Está en la historia, documentado, escrito, que data de 1894. Es una historia que aparece en el diario La Voz de Petorca. Para nuestras amigas y amigos que se pueden ubicar, ¿no es cierto? Petorca está rodeado de lugares mágicos. Petorca, Hierro Viejo, El Yeso, Cabildo, La Ligua, Limáhuida y el Santuario de los Brujos. Salamanca, ¿correcto? Un y, poquito más al norte, sí. Claro, y... Y Yapel este señor, también. Claro. Con Barbalá un poquito más arriba. Barbalá, sí. por favor. Sí. ¿Ya? Entonces, este personaje fue este diario, y podríamos decir ahora, como en la página de espectáculos, ¿ya? Él inserta un poema. ¿Cuáles son las características de este personaje? ¿Ya? Aparece con nombre y apellido. El autor de este pequeño poema es don Elías Lizana, quien, comillas, era vicepárroco en la iglesia del lugar. ¿Ok?
Partamos por ahí. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Y cuenta que hace un poema muy simple, muy cortito, de las andanzas del diablo, 1894, hacia fines del siglo XIX. Y si ustedes me permiten, quisiera leerlo. Es cortito. Y después, cuando termine, les voy a señalar otro pequeño detalle que no es habitual que aparezca. Dice: el diablo nació en Mincha, en Choapa se hizo minero, en Chalaco perdió el poncho. Por lo tanto, podríamos discernir que hay varios lugares del dicho donde el diablo perdió el poncho, podría ser este uno de ellos. Y en Carén dejó el sombrero. La Santa Cruz lo ahuyentó de las minas de Putaendo. Y en San Miguel lo pilló, perdón, disculpe, y San Miguel lo pilló en Petorca, remoliendo, otra palabra, remolienda, ¿ya? Palabra sí, antigua. Sí, sí. Ojo aquí cómo lo expresa. En el Papudo, no es Papudo, en el Papudo lo halló San Pedro tomando baños y de un puntapié lo echó a la cama por todo un año. El diablo murió en Petorca, en la Ligua lo enterraron, en Quillota le hacen honras y en el puerto acabó de año. Qué interesante. Sí, ¿cierto? Sí. Bien, el diablo. Pero aquí viene algo interesante. En estos personajes, pues el diablo es un personaje no mítico, sino que es bíblico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, y sin entrar en mayores ahondanzas, cuando se habla de Dios, se habla de Dios. No hay nadie que lo acompañe. Cuando se habla del diablo, no hay nadie que lo acompañe. ¿Ya? Y no necesitamos irnos a la mitología griega con Eros y, ¿cómo se llama? El tío de Hércules, el compadre del inframundo y qué sé yo. Pero fíjense lo que pasa aquí. Acto seguido lo que hace este sacerdote católico expresa que tiene familia. Y es aquí, en la segunda parte, que es cortita, donde reacciona la familia del diablo. Leo a continuación. La diabla, cuando lo supo, de pena se volvió loca. Y los diablitos decían, otra palabra antigua, mi taita murió en Petorca. La mortaja la tejió una vieja en Curimón. Y el cuerpo se lo llevó un buitre para el panteón. Mira, qué interesante, porque ¿nosotros qué conocemos de este personaje? Todas las pillerías, todas las travesuras y todas las cosas que hace. Pero aquí, este sacerdote católico de esa época, en el fondo, si uno le busca una segunda lectura, casi le hace una alegoría, ¿no? Entonces, quería compartirlo con ustedes porque esto de alguna u otra manera nos va a dar pie. Es muy interesante. Yo quiero invitar a nuestros televidentes, porque ya tú sabes que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Y a nuestros televidentes quiero invitarlos a contar sus propias historias y vivencias y que nos envíen pequeños audios a través de nuestro WhatsApp, el +569 63550152, +569 63550152. Envíenos sus vivencias, sus historias, historias de terror, historias para no dormir, fenómenos paranormales en las cuales les haya tocado participar, y nosotros los sacaremos al aire, porque pensamos que este tipo de situaciones es muy interesante poderlas compartir. Perdón, Rodrigo Alberto. Perdón, discúlpame, sí. Rodriguito, cortito. Ahora, me parece que es extraordinaria, esto es extraordinario, esta invitación la encuentro fantástica. Ahora, si es posible, si a ustedes les parece también, que cuando envíen ese audio y todo, puedan dar su nombre y decirnos su edad. Claro, por supuesto. ¿Ya? Porque así vamos viendo, qué sé yo. Claro, si es posible, sería maravilloso. Y es un poco el sentido que yo dije al principio.
que esta mesa se comience a extender, que empiece a crecer. Bien, claro. ¿No? Muy bonita noticia. Muy bonita. Exactamente. Noticia. Amigo Rodrigo Alberto Méndez. Doctor. Hola, ¿qué tal, amigo? Estaba escuchando atento la intervención de Domingo. De verdad que encuentro fantástico. Pero aquí faltó un nombre, el Tata Faramaña. Faramaña también se le llama al diablo. Ahora yo rescato, y súper bueno tu aporte, Domingo, porque rescato que en todos los rincones del mundo, en los pueblos, o de la historia de este día, este demonio, de este caído, este ángel caído, hay distintas historias de acuerdo a los países, al continente, a la región, a sus propias culturas. Pero en algún día más adelante me gustaría que transformáramos estos mitos y leyendas del Faramaña en algo más profundo, porque cuando hablamos del diablo, así como el negro, existe la contraparte del blanco, así como es arriba, es abajo, así como es el bien, es el mal. Por lo tanto, el diablo también tiene una contraparte, que es la parte, el mal, el amor. Hablar del diablo, personificarlo, está bien, está en lo correcto, pero no lo debemos olvidar de que yo al menos creo de que estamos hablando de legiones. Y hay varios pasajes en la Biblia, y lo sabemos, digamos, los que hemos leído, me acuerdo de una cosa con Domingo, con Carlos González, pero no lo puedo mencionar. No, pero cuando hemos leído algunos pasajes de la Biblia... Dejemos que se sume. Demos vuelta a la página, mejor. Pasemos a San Mateo. Claro. Bueno, tú ya entendiste lo que se me vino a la mente. Nuestro querido Carlos González, claro. Gran amigo, un saludo. Gran guitarrista, gran músico, bajista de Charlie García. Charlie García. Hijo de Carlos González, además. Hijo de Carlos González. Gran Carlos González. Compañero, claro. de la básica. Bueno, quiero decir con esto que personificarlo es como apropiarlo. Pero el diablo son muchos, legiones, como también, y con mucho respeto al mundo religioso, yo me traí del mundo religioso, pasé por un par de religiones, ahora tengo mi propia religión, que soy, creo en mí y el que está dentro de mí, porque Dios está en cada uno de nosotros, en la naturaleza. Bueno, ya me voy a ir una bola, que mejor no, hoy día no. El tema está en que, así como existen distintas entidades de una alta conciencia, como Cristo, hay varios Cristos que han pasado en la historia, que han estado en ese estado de cristificación. Por lo tanto, Cristo es un estado de alta conciencia. Entonces, estamos hablando de varios demonios y varios dioses. Pero lo más importante, que el mejor Dios lo tenemos aquí adentro. Pero eso es para otro programa, queridos amigos. Oye, interesante un poco vincular esto también con estas mitologías, querido amigo. Algo tú nos querías contar antes que terminó este segmento del Totoé, que quedó algo en el camino. Sí, hay muchas cosas maravillosas. No, quería contar una para partir, pero este para hacer un poquito más liviano, vamos a ser un poco más soft. Hacia fines de los años 90, yo estaba en una tienda en el ala oeste de lo que en ese entonces era el Crown Plaza, y yo hice la salvedad antes de comenzar el programa, que parece que le cambiaron el nombre. Ahí en Alameda. Ah, nos vamos directo a los temas, ya, ok. Bueno, para matizar. Porque tiene que ver, mira, un poco con lo que contó Mario, y un poco por lo que yo sé que tú vas a plantear después. Y aquí viene con la cuestión de energía, que yo también planteé en un programa anterior, porque yo también la sentía. Bueno... A ver, una vez más voy a usar la palabra, ubiquemos en el contexto histórico. Era un día de semana, y con esta otra persona, que era el dueño de la tienda, se hizo una venta y se tuvo que encargar un par de instrumentos a Estados Unidos. Y esos instrumentos llegaron, ¿ok? Llegaron en el día, en la tardecita, y había que probarlo. ¿Ya? Hasta ahí viene la parte lúdica. Son dos instrumentos que acá en Chile, hasta hace tiempo atrás, le solían decir túa, que en realidad es un sousaphone, ¿ya? De un señor Sousa, de origen portugués, que es esta cuestión que tiene como una vuelta acá y sale la campana por atrás, ¿ya?
La tuba pertenece a otra familia que son de los eufones. Pero bueno, es un detalle, nada que ver. Y entre todo eso nos quedamos y empezamos a degustar sanamente, porque ya hacía un poco de calor, nos acercábamos hacia primavera-verano, así que nos degustamos unos jugos de limón de 45. Entonces, de repente, mi compadre dice, oye, ¿por qué no los probamos? ¿Ya? Bien, dije, ya, armemos esta cuestión. No es fácil armar un aparato de eso. Y eran dos. Y nosotros habíamos avisado que nos quedábamos hasta tarde. Bien, entonces, todo cerrado, todo apagado, salvo una lamparita con la mesita del centro de guardia en el pasillo. Armamos el cuento, salimos, calladito. Entonces dijimos nosotros, como se veía un haz de luz, lleguemos al pasillo principal y ahí armamos el cuento. Empezamos a caminar hacia la lucecita y de repente mi querido Francis dice, ya, toquemos, po. Ninguno de los dos sabíamos tocar, con suerte sabíamos más o menos cómo se movía el labio en la boquilla, qué sé yo. Y le pegamos el chancacazo, imagínate de noche, con esa estructura, o sea, era como tocar, no sé, dentro de una iglesia, y pegamos unos par de chancacazos, disonantes por supuesto, y vemos que la persona, el guardia que está sentado, salta y se cae de la silla. ¿Ya? Bueno, chuta, nosotros dijimos, oye, pero fue sin querer queriendo, nos acercamos, qué sé yo, el tipo empezó a retar, a subir y a bajar, po. Bien, pasó eso. Al día siguiente, aparece otro relevo de guardias y se acercan a la tienda a conversar, ¿no? Y nos dicen, disculpen, le dice, si nuestro compañero reaccionó de esa manera, pero es que resulta que fue muy fuerte y acá esto es muy complicado. No sé si ustedes se acuerdan, pero ahí antes había un hospital. Y yo, de hecho, fui paciente como a los 4 años y medio, porque no encontré nada mejor que tomar cloro y terminé en ese lugar. ¿Ya? Esa es parte de las historias bizarras que tengo desde que nací. Y donde estaba la tienda nuestra, hacia el final, lo que da hacia Carabineros de Chile, donde está la iglesia de Carabineros, que fue incendiada, todos sabemos, yo después me enteré, según lo que me contaron, que ese sector era el sector de la morgue. ¿Ya? Eso fue lo que me dijeron. A mí no me consta porque nunca visité ese lugar. Pero sí, como también dije antes, siempre sentía yo, ¿se acuerdan que yo siempre digo que tengo esa cuestión sensible de sentir esos cambios de temperatura que algo raro pasa? Siempre me pasaba esa cuestión. Bueno, y nos cuentan que en una ocasión, estando el mismo pobrecito, compadre, con otro más, estaban en una guardia. Pero en ese tiempo, o sea, antes de, ni siquiera tenían una lámpara, es decir, estaban a oscuras y solamente usaban la linterna cuando se movían. Y uno de ellos estaba sentado en el mismo lugar y de pronto dice que comenzó a sentir algo extraño en la espalda, así como un frío, como una cosa extraña. No le dio importancia hasta que sintió una mano muy pesada que se le pone en el hombro derecho y le hace esto. ¿Te fijas? El hombre saltó de espanto. No por el ruido, sino que por la situación. Entonces reaccionó de la misma manera porque recordó, ¿te fijas?, a su compañero que le pusieron la mano en el hombro. La mano en el hombro. Mira. Bueno, te das cuenta. Esta es una historia que estoy contando que tiene que ver más con una cosa como más liviana, pero que no deja de tener importancia. Ahora tengo otra. Que bueno, pero estamos en hora de comerciales, así que vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Vamos y volvemos. Ya estamos nuevamente al aire en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Para Chile, América y el mundo. La radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y bueno, nuestro WhatsApp, el más 569-6355-0152, más 569-6355-0152, para que nuestros televidentes se contacten y nos cuenten sus historias de terror y esas historias para no dormir. Rodrigo Alberto Méndez, el doctor Misterio. Montesino.
¿Qué nos puedes comentar respecto? Sí, bueno, yo no puedo. Terror. Hay muchas historias en Santiago, ¿no? Hay muchas historias. Por supuesto, hay tantas historias en Santiago, queridos amigos, que tendríamos horas de programa. Pero yo quiero partir y recordar que nos venga en la memoria una. Nos lleva a una etapa del año 70, donde nos acercamos a ese mundo misterioso, que cuando éramos niños, esta música que estamos escuchando de una película Sombras Tenebrosas, Barnabás Collins, nos daba terror, miedo. Cada uno en sus casas se subía. Yo me acuerdo que mis papás se iban al segundo piso a acostar y yo me quedaba viendo Sombras Tenebrosas. Solo esta música ya nos causaba pánico, temor. Pero así, para ir profundizando, sumergiéndonos en este Santiago esotérico, yo les quiero decir algo. Santiago, el verdadero nombre de Santiago... Oye, mira, ojo, está temblando, recién un temblor así, pero tenebroso, ¿eh? No sé qué grado, pero se escuchó como fuerte acá. ¿Lo percibiste, wow, Rodrigo? ¿Se quedó congelado? Hay que mantener la calma cuando habla... Con la música trajiste el temblor. Cuando habla el doctor Misterio pasan estas cosas, querido amigo. Entonces, bien, esto no es parte de la casualidad, de la casuística. La verdad, querido, si vivimos en un país donde hay muchos temblores y tiembla prácticamente todos los días. Y profundizándonos, pero antes de esto, yo quiero ser fiel a la palabra y quiero ser fiel a los saludos también, así como los saludamos al principio. Hay una cantidad de amigos y que nos siguen, a todos ellos que nos están viendo, escuchando, sé que lo repetimos, pero quiero mandarle un fuerte saludo y un gran abrazo a un gran equipo, grandes amigos del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que también están pendientes de este programa. Otros lo ven posterior en YouTube. ¿Tú dices por el terror que hay por allá? Pero hay hartas historias relacionadas con esto también. Pero también hay mucho misterio. Hay un personaje de ahí que no quiere que sea nombrado, pero le voy a indicar las iniciales. Saludo para FP. Pero después voy a ir contando. Esto es para mucho otro programa. Hay también personajes que son absolutamente fieles a este programa, al programa y también a la radio, así que también saludamos a la señorita Pilar Calfulén, que nos está escuchando. Ella es fiel a la radio hoy. Hay un Santiago oculto. Santiago, como muchas ciudades de Chile, hay muchos lugares subterráneos. Partiendo por el metro, querido amigo, que fue inaugurado en el año 1975. En el año 1975 comienza y se inaugura el Metro de Santiago. Ustedes saben que en el metro suceden muertes prácticamente todos los meses. No sé si a diario, pero muy seguido. Es continuo. Claro, continuo. Esto las primeras veces, era noticia años atrás, hoy ya no es noticia. Hoy pueden detener el metro por un par de horas o par de minutos, claro. Llegan, levantan todo y sigue funcionando. O aíslan un sector o lo desvían, como ahora ya somos más de dos líneas, más líneas. Pero así como también se fueron formando estos túneles que en forma antinatural rompieron lugares históricos, lugares sagrados, como por ejemplo el cementerio. Yo les quiero decir que la Plaza de Almagro, querido amigo, donde cuando hicieron la estación Plaza de Almagro, que fue inaugurada hace poco, par de años atrás, esa estación se demoró mucho por inaugurarse. Y yo pasaba siempre por ahí, y con la inquietud de que por qué habían parado las obras, por ahí empecé a preguntar e indagar, y me dijeron lo que pasa es que nos encontramos con un cementerio indígena. Entonces, por lo tanto, como es un parte del patrimonio, eso lo tienen que proteger, y las obras de esa estación
fue detenida por muchos meses para dar y buscar bien el sitio arqueológico de este descubrimiento, así como otros más. Ustedes sabían, hablando del mismo sector, que la iglesia Sacramentino, que está ahí ubicada en Santa Isabel con Arturo Bra, que es una imitación de una basílica de verdad de Roma, ¿la ubican la Sacramentino, sí, que está ahí? Esto. Estuve en el ahí. Sí, sí. Claro, existen túneles que comunican ese sector con otras iglesias. Sí. Cuando en la Universidad Central, querido amigo, en el lado oriente, en el lado oriente, en la esquina de San Diego con Santa Isabel, está el área de deporte. Y en el subsuelo hay una piscina, una piscina para la misma universidad, no sé hoy si la están usando, y hay relatos de alumnos y profesores también que en distintas horas, sobre todo en la noche, se escuchaban muchos cantos gregorianos. Cantos gregorianos, claro, entonces no entendían por qué a esa tarde de noche, mientras estaban en la piscina temperada, se escuchaban cantos gregorianos. Bueno, la basílica de los Sacramentinos que está en esa esquina... Perdón, ¿puedo hacer un cortecito corto? Perdón, maestro, un sí, segundo. Sí, sí. Tú mencionaste algo que, como músico, sería, si me permiten aportar. ¿Por qué canto gregoriano? Porque el que ordena... ¿Cómo, perdón? El sistema, ¿por qué canto gregoriano? Que solamente se sigue usando en iglesias y en latín. Porque viene del Papa Gregorio Magno, que ordenó a sus sacerdotes, ordéneme este cuento porque necesito que esta cuestión se replique en otra parte. ¿Y sabes tú la importancia que tiene? Que comienza los primeros pasos de la escritura musical que al día de hoy termina siendo un pentagrama, que antes era un cuadrigrama, pero parte con una línea roja. Un pequeño detalle, porque es muy importante. Oye, nada más. Nuestro radio controlador Adolfo, que aprovecho de saludar a Adolfo Barircán, quien nos pone en escena y nos pone al aire, nos tiene un audio de un radio escucha, un televidente que un gentilmente lo envió. Adolfo, ¿lo puedes poner al aire? ¿Cómo están? Felicitaciones por el programa. Me encanta la temática que le están dando. Yo voy en este minuto manejando a Rancagua. Saludos para toda la gente que se vino caminando. Los voy escuchando, no los estoy viendo. Son problemas técnicos. Pero mientras una experiencia, lo voy a hacer lo más corto posible. Ojo, que de ahí hace un par de tiempo yo arrendaba un departamento en Ñuñoa. Acá en Santiago, yo trabajo en Santiago, pero vivo en Rancagua. A San Juan. Y me llamó la atención porque en el departamento que no era nuevo, y seguimos este para que no va a matar Rodrigo. No había nunca un sistema de cable ni nada que hubieran puesto. Porque se nota cuando están las locas tomadas. Sí, bueno, estamos rodeados de lugares secretos. El avión era barato. Tanto... Pero después del tiempo, muchas comunicaciones entre iglesias, colores extraños, el tiempo de los jesuitas, empezaron a cerrarse las puertas. Formaron varias iglesias en Santiago, en Chile, después fueron todos vivía con un grupo de amigas, pero quedaron las plantas. Estos túneles. Mira, hay un túnel también que conecta, hay una historia, un mito, yo creo que es realidad, la iglesia San Francisco, y hay un túnel que conecta con el Cerro Santa Lucía. De hecho, si ustedes recuerdan, yo hace mucho tiempo que no paso por ahí caminando, en las orillas, bordeando el Cerro Santa Lucía, se ven algunas cavernas que las tienen tapadas, cuevas que las tienen tapadas. Por lo tanto, habían túneles muy chiquititos. Hay un Santiago oculto, hay un Santiago subterráneo. Volviendo al tema del metro, hay muchas estaciones. Mira, si hacemos, el otro día sacaba una estadística, lo leí por ahí, que transitan alrededor de yo creo que estamos en 2.5 millones de pasajeros en el tren a diario, 2 a 2.5 millones de pasajeros. ¿Se pueden imaginar la cantidad de energía que está pasando por ahí, esa energía, esa carga humana que está pasando por ahí? Lo que pasa en los hospitales, tú mencionaste un hospital, Mario, de un caso, yo pensaba que era un caso de acá, de un hospital psiquiátrico de acá, pero
Hago esta mezcla de historia, por ejemplo, con el Hospital San José. El Hospital San José fue creado a finales del siglo XIX para el sarampión, para que algo fue creado el Hospital San José, donde los que llegaban al hospital no tenían retorno. De hecho, el Hospital San José, Mario, tú me lo puedes corroborar, está colinda con el cementerio general. Por lo tanto, entonces imagínate ese, ese enfermo que llegaba al Hospital San José, no le quedaba, o sea, imagínate las ganas de ir al hospital, o sea, ya con eso era sentencia de muerte. Habían tres portales que tenían conexión con el cementerio general. Lo que aquí pasaba lo siguiente, que las personas de un estatus mediano y alto se enterraban en el cementerio general. Yo dije tres portales que hoy en día están tapados. Ya no existe una urgencia en ese hospital. Ahí murieron cientos de personas por peste. Murieron cientos de monjas que cuidaban a estos enfermos. Muchas decenas de enfermeras que también cuidaban. Fue una cosa terrible. Pero ¿dónde los enterraban a estas personas? Amigo, en Renca. En Renca hicieron una fosa común donde hay muchos, diría cientos de personas enterradas, y fueron descubiertas en el año 2001 haciendo unas excavaciones para un proyecto inmobiliario. Se dieron cuenta, investigaron, de que habían cientos de cadáveres, y buscando los registros, Uno de los lugares también que era muy común, como fosa común, pues digamos, en esa época, porque si no tenían los medios, ¿dónde te enterraban? Si no era en una iglesia, alguien de alta alcurnia, o algún cura o obispo, qué sé yo, o era el cementerio general, posterior se creó el cementerio católico. Era las primeras dos cuadras de Santa Rosa, creo que una vez en un programa lo mencioné tiempo atrás. Las primeras dos o tres cuadras de Santa Rosa con Alameda, eso era una fosa común. Los departamentos que están ahí hasta el día de hoy se escuchan y son testigos de fenómenos paranormales. Lo que pasa en el metro, hay muchas muertes. Lo que pasa en el metro, que hay muchas personas que toman la decisión, que hay que tener, hay que estar en ese lugar y en esos zapatos para tomar esa, no sé, esa decisión de saltar cuando pasa el tren y quitarse la vida. Y se repite esta historia continuamente. Es una repetición del evento constantemente. Yo tengo, por eso cuando mencioné a esta persona FP, que lo conozco ya un tiempo, tiene el don de ver espíritu, almas, quiero decir, entre alma y espíritu, una vez atrás lo especifiqué, estas almas en pena. En la estación Baquedano, él me contaba la semana pasada que siempre cuando se baja en Baquedano, hace la combinación en la línea 1, al lado de él o muy cerca, siempre ve a dos niños de aproximadamente 8 o 10 años que se lanzan al paso del tren. Eso lo ha visto varias veces. Y esto sucede tanto en Los Héroes, en la estación Cementerio, cerca del Cementerio General. ¿Para qué decir? Hay muchas situaciones paranormales, mucha gente, muchos espíritus que se ven en ese lugar. Cuando el día a día se ve ese movimiento, el ruido, que la gente entra, que sale, que transita, que más los vendedores ambulantes, etcétera, no se nota. Pero cuando empieza a caer la tarde, la noche, cuando empieza a ver cuando empieza ya la tranquilidad, se empiezan a ver estos fenómenos. Algunas personas que no tienen la sensibilidad, pero algunos han tenido la suerte de ver. Hay muchos casos de conductores que han filmado, inclusive personas que la ven, que se cruzan por la línea y después ya desaparecen. Hay muchos casos. Claro, muchos vamos a ir antes que se nos vaya el tiempo, vamos a ir al audio. Que Adolfo lo tiene listo ya para que lo lancemos al aire. Adelante, Adolfo, vamos con el audio. ¿Cómo están? Felicitaciones por el programa. Me encanta la temática que le están dando. Yo voy en este minuto manejando a Rancagua. Saludos para toda la gente que
está escuchando, lo voy escuchando, no lo estoy viendo, y me interesó contar una experiencia, lo voy a hacer lo más corto posible. Hace un par de tiempo yo arrendaba un departamento en Ñuñoa, acá en Santiago, yo trabajo en Santiago, pero vivo en Rancagua, y me llamó la atención porque en el departamento, que no era nuevo, ya de bastante año, no había nunca un sistema de cable ni nada que hubieran puesto, porque se nota cuando están las focas tomadas, este asunto. Me llamó la atención, el arriendo era barato. Después del tiempo, empecé a tener olores extraños, empezaron a cerrarse las puertas extrañamente. Vivía con un grupo de amigas, empezamos a tener muy mala relación, las plantas se morían. Y nos empezaron a pasar un montón de fenómenos que podríamos catalogarlos como un poltergeist. Y fue una experiencia bastante, bastante chocante. Así que con mayor detención podría contárselo en otros audios porque es una historia muy, muy importante. De hecho, hasta bautizamos al poltergeist. Así que después era casi una mascota. Saludos, doctor, saludos ahí a los panelistas, excelente programa, los veo por YouTube al día siguiente, pero hoy día los voy escuchando camino a Rancagua, saludos. Mira qué bien, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias. Estas son las cosas que uno lo reconfortan, sin duda, y este feedback se establece, digamos, entre nuestro público y nosotros, y nos estimula, sin duda, que este tipo de programas o esta interacción que se establece, ¿no es cierto?, que obviamente les invita a participar y a contar sus propias historias, para nosotros es fantástico. Así que muchas gracias por el comentario y muchas gracias por el testimonio, ¿no es cierto?, entregado esta noche. Domingo. Interesante, ¿sí? Interesante, Mario, lo que contaba el amigo, porque estos fenómenos de estas almas traviesas, estos poltergeist, evidentemente esto pasa muy seguido, muy frecuente. Hay casas muy conocidos en Santiago, en el sur, en el norte de Chile. Por lo tanto, sí, este fenómeno ocurre. Y para terminar un poco con la idea, porque ya se nos fue el tema, podemos ahondar más adelante que este fenómeno de estas almas en pena se repiten, van quedando en el tiempo y pueden estar muchos años repitiéndose esta experiencia. Aquí están mezclados muchas cosas que más adelante podemos ir profundizando, sin duda. Sí, Domingo Antonio. O sea, tú querías hacer una acotación. O sea, más que una acotación, un agradecimiento. La primera persona que nos comparte su experiencia. Es un contertulio sentado en esta mesa virtual que cuenta un poco su experiencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Gracias, gracias, gracias. Y hacer y extender la invitación a todas y a todos para que nos compartan. Hay muchas cosas, van a salir muchos temas. Yo voy a seguir un poquito con las cápsulas de alguna manera de histórica de distintos elementos. Nos falta la parte de profundizar un poco más la historia, que también tiene que ver con una forma de vida. No hay que olvidar que gran parte de la mitología ancestral rigieron las conductas de pueblos, con la parte mística, que uno puede decir superstición, puede muchos nombres. Pero cuando uno logra y aprende a abrir la mente, como decía Rodrigo, o sea, no es tan así la cosa. ¿Eh? O sea, cuando uno le da una vuelta de tuerca, o dos vueltas, se da cuenta que las cosas no son tan así como se plantean. Yo, mira, ¿qué puedo decir? Con este llamado, creo, no sé si ustedes comparten conmigo, pero creo que hemos cumplido maravillosamente. Yo me voy a acostar y voy a dormir, pero como un bebé, pero con pañales. No, claro. Muchas gracias a todos. Oye, es que eso tiene el encanto. Tú, Rodrigo, como hombre de radio por muchos años también, estarás de acuerdo conmigo que
Hoy en día, bueno, esta interacción en que la radio no solo se escucha, sino que también se ve, pero esa magia, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, en que la radio solamente se escuchaba y tú empezabas a usar la imaginación, ¿no es cierto?, y todas estas historias, ¿no es cierto?, historias para no dormir, historias del doctor Morty, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, lo que el viento se llevó, o sea, hay una serie de programas que habían y que eran de mucho misterio, terror, ¿no es cierto? Y tú usabas la imaginación para situarte en el aquí y en el ahora, ¿no es cierto? Situarte en el momento preciso y imaginar, ¿no es cierto?, la vivencia, imaginar la historia tal cual el narrador la iba contando, ¿no es cierto? Y tú imaginabas todo eso. Y era una cosa, pero que muchas veces se te paraban o se te erizaban los pelos porque era de una situación muy... tú lo sentías como muy real. Exactamente. Comparto absolutamente. Y bueno, ya sé que estamos en el término, pero... estamos dando el pie inicial. Somos hombres que llevamos muchas horas en el aire, cientos o miles de horas en el aire transmitiendo esta historia, pero qué rico que podamos trabajar más allá de solamente esta conversación entre tres. Y así se van a ir sumando muchos más. Tenemos muchas cosas que contar, siempre nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo los invito para que en la próxima oportunidad que tú nos des la plataforma para poder compartir estas experiencias, vivencias personales, como también historias de lo paranormal. Hay mucho de Santiago Místico, y cierro con esto, querido amigo, Santiago tiene un nombre místico, un nombre que lo sabe muy pocas personas. Santiago de Chile tiene un nombre esotérico, que está cubierto y está protegido por cuatro dagas. Una de las dagas se dice que están en la cripta de los cardenales, en el subsuelo de la catedral. La mirada de la iglesia, perdón, de la Virgen del Carmen, que está en el Cerro San Cristóbal, tiene una mirada, una vista, si ustedes se recuerdan bien, mirando hacia el norponiente. Según el mundo místico muy cerrado, tiene una mirada fija hacia la Plaza de Armas, específicamente a una de las dagas que está en la cripta del subterráneo de la catedral. Hay tres dagas más que yo no las sé, que las saben muy pocas personas. ¿Y por qué existe un nombre esotéricamente oculto, un nombre muy oculto? Porque de esa forma, Santiago de Chile está protegido del mal, de los males. No solamente en Santiago, debe ser lo mismo en Washington y otros países donde el misticismo protege las ciudades. ¿Lo sabían ustedes eso? Yo algo había escuchado, pero no, sí me acordaba de lo de la catedral, no. Hasta ahí llegaba. Sí. Bueno, ya estamos llegando al término del programa. Este fue un programa distinto, fue un programa tremendamente entretenido y fue un programa interactivo además. O sea, eso de que incorporemos, ¿no es cierto? Creo que hay que hacerlo como una suerte de rutina, incorporar al público que participe, ¿no es cierto? Que disfrute y que comparta también sus propias vivencias con nosotros. Vamos a hacer de amigos, ¿no es cierto? De historias para no dormir y vamos a ir sumando cada día más, ¿no es cierto? Con nuevas historias. Gracias por la presencia esta noche, muchachos, Domingo, Rodrigo, Alberto. Siempre es un cariñoso abrazo para ustedes y un placer tenerlos siempre en este programa y compartir estas historias con nuestro público. Así que nos veremos en 7 días más, si Dios así lo quiere. Un abrazo para todos y tengan una buena noche. Y ojalá puedan dormir. Ojalá puedan dormir. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos míos. Público en general. Que estés todo bien. Chao. Que estés muy bien. Gracias, chao, Adolfo. Chao. Un abrazo. Un abrazo, maestro de maestros. Gracias.